El martes 17, Aníbal Pachano dio Inmóviles de Chile y sus declaraciones indignaron a todos los argentinos. No, chicos, no. A mí no me gusta esto. Es que mientras la sociedad comenzaba a comprometerse con la idea de enfrentar al corona en cuarentena, quedándose en casa para evitar que la pandemia se expanda, este payaso desafiaba las medidas impuestas por el presidente Alberto Fernández. Vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. Y eso es un delito. Si no lo viste, acá te dejo el link del video para que veas las barbaridades que declaró. Seguí. Fue tal el quilombo de sus dichos que tuvo que salir a pedir disculpas. Mentiroso. ¿Sos un mentiroso? Y su hija Sofía Pachano aclaró que su padre haría la cuarentena una vez regresado al país. Dejarles a todos la gente que me está insultando a mí y el público me está diciendo, hacele entrar en razón a tu papá que va a hacer la cuarentena. Mi papá va a hacer la cuarentena. Ni se te ocurra. Y que respetaría todas las recomendaciones sanitarias porque forma parte del llamado grupo de riesgo, no solo por su edad, sino por su problema de salud. Así que aprende a ubicarte. Hasta lo trató de ignorante. Algo que ya sabemos todos. Y lo que hizo seguramente no estuvo bien y fue desde ignorancia como un montón de argentinos. Y su llegada de Ezeiza lo hizo mostrando de qué manera era trasladado al lugar donde deberá esperar los 15 días que marca el protocolo. Chao, a dormir, viste, cerrá la llave, tirá el candado, un pedazo de pan, un vaso de agua y jodete, flaco. Además, mirando a cámara y con su particular estilo, le mandó un mensaje a todos aquellos que lo criticaron en los últimos días. Sé un poquito hombre, no mientas más, Pachano. No puedo creer que tantos años una persona sea tan mentirosa como vos. Y no lo voy a permitir. En una serie de imágenes se lo veía el artista con su rostro cubierto por un barbijo, a bordo del avión y luego caminando por el aeropuerto, llevando sus valijas junto al resto de los ocasionales viajeros. Imágenes. Estamos ahora esperando que baje la provincia de Buenos Aires, el interior del país. Ahora nos toca capital en un ratito. Bye bye, suerte, cuídense. Vos cerrá el orto. ¿Qué te pasa, guacho? Explica Pachano, luciendo también unos guantes de protección y luego, menos calmo, agrega. Mente por todo este tema. Dicen que la gente que está varada en Chile... ¡Ay, boludo! No se puede creer. ¿Por qué no estudian un poquito en los Instagram y se hacen un poquito más inteligentes? ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Y se hacen un poquito más inteligentes. Bueno, pará. Ay, qué falta de comprensión que tenés. Bobos, bobas. ¡Anda la cancha, bobo! Luego de este otro papelón, Listorti contó que de ahí mismo Pachano debe ir a cumplir el aislamiento correspondiente. ¿Y vos qué opinás de esta nueva provocación de Pachano? Bobos, bobas. ¡Hijo de un volquete de por***! ¡Viva la recon*** de tu madre!